Dominicales y estaban ¿Qué? Lectura dominical. Pues, sí, señor, y me encuentro pues con la cuenta de Luciano D'Alessandro. Ah, ok. Pero esto fue el año pasado y yo veo a Luciano que estaba como repuestico. Y yo, Luciano, pero ven acá y esa barriguita y yo no sé qué. Repuestico pues, mi amor, de camión. Efectivamente, Luciano D'Alessandro se engordó. Porque la buena vida engorda. Lo de repuesto. Luciano, bienvenido a la red. Luciano D'Alessandro es una persona a la que le apasiona el ejercicio y sin ser fanático del gimnasio siempre... Me vine a vivir a los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos el agua engorda, todo engorda. Y la vida de recién casado. Y le digo a Mariela, mi esposa, y yo, oye, esto como... fui a México porque hice una TV movie para Lifetime, la cual protagonicé. Y había un par de escenas por ahí, pues con el torso desnudo. Y dije, no, tengo mes y medio para entrenar y por lo menos ponerme... algo clean para verme pues chévere, o sobre todo sentirme chévere en las escenas. Luciano estaba 5 kilos por encima de su peso normal y con disciplina. La vez que he ido a Europa, tampoco que ha sido 1000 veces, pero la vez que he ido a Europa, pues ahí se come muy rico también y le provoca a uno, sobre todo si vas en invierno, uno le provoca comer rico, bien. Pues también me venía con 4 o 5 kilos. O sea que bueno, venga, hacer ejercicio y otra vez agarraba el ritmo. Lo que pasa es que, claro, para el público, alguien que ha protagonizado, que ha sido figura, para el público esa imagen como que no puede cambiar nunca, ¿no? Pues señores, les tengo una noticia, sí, esa imagen cambia. Uno hace hasta lo imposible para mantenerse bien, por supuesto. En mi caso, repito, es para sentirme bien. Pero en realidad mi proceso en la actuación, o mi proceso, perdón, en el mundo de la televisión es mantenerme como actor, ¿no? Pues más allá de si he hecho un poquito de pancita o no, es mantenerme como actor, ¿no? O del trago, pero ya el fin de semana es inevitable, el fin de semana una película, entonces uno abre el paquete o viene a comer a uno con los cuñados o con los amigos y te tomas el vinito, ¿no? La vida social siempre ayuda a que uno se descarrile un poco, no solo con el gimnasio. Qué chévere, mira, vi tu video y ahora decidí meterme en el curso. Y yo, esa es la idea en realidad del video, motivar a la gente que se plantee metas, porque eso al fin y al cabo creo que es lo hace grande a uno como persona, como profesional, plantearse metas. Claro, eso sí, pero sí, pues eso, mantenerme para sentirme bien. Miren, pero miren, por ejemplo, el amor engorda, que me odien. Miren esta faceta del hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo es el que está pendiente de su figura, de su silueta, ajá, que si se sube, que hay que bajar, que no sé qué, que esto y no lo otro. Solo eso, esto Frank no hace 10 años no era tan... No popular. Solo eso, Frank Solano, pero si nos vamos a poner a hablar de amor, ella no lo conoció así pues de repuestico ni popochito, entonces ningún doña Gerardo también se tiene que volver a poner bien bacano, es que... porque uno lo primero que tiene es que hacerle gustarle a su pareja. Mari Méndez, acordate, sí, señor, que decían que era que las mujeres engordaban a los hombres para que no se los miraran en otra época. Ay, oiga, qué buena técnica. Ahora, hay algo que de todas formas a mí sí me preocupa y es la figura de él, pero como actor. Yo sé que él tiene muy claro que es un galán de la televisión y de los medios audiovisuales. El hombre galán. No es lo más importante en un actor, precisamente, estar... Sí, pero hay que aprovechar la belleza si eso te dieron, hijo. Dice, y si eso te permite, si eso te permite entrar al papel, aprende a actuar. Fran, un momentico. ¿Tú cerrarías el pico y empezarías a hacer ejercicio para estar mejor? Sí. ¿En serio? ¿En qué planeta? Momento. Prométeme una película. No, momento, Mari Méndez. Cualquier persona lo haría. No. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la voluntad, pero todo el mundo quiere estar sano, saludable y verse bien. Un momentico. Yo quiero que le presten atención a las siguientes imágenes del señor Frank Solano, quien afirma que no hace ejercicio. Así es. Le adelgazaron el cuello, velo. Brincos diera. Déjame verte por primera vez. Mira, Frank. Y antes Solano. De morir, mira, Frank Solano, déjame como verte. Se ve churro si fuera así. Mira, Frank Solano, usted tendría mucho ganado atrás, papito. Usted tendría mucho ganado atrás. Dios sabe cómo hace sus cosas. Mira, Frank Solano. Dios sabe cómo hace sus cosas. La tecnología me permitió vivir un sueño y realizarlo. La mirada de Shakira en el show de Jimmy.